En una relación de pareja no todo es miel sobre hojuelas, y esos altibajos naturales tienen mucho que ver con las necesidades emocionales de cada uno. Si hay algo que debemos tener presente es que toda relación afectiva no se sustenta solo con amor. Respetar, alcanzar acuerdos, cuidar o confiar en quien queremos edifica el tipo de amor más longevo y satisfactorio. Hay varios tipos de necesidades emocionales en una relación, las cuales deben ser abordadas con atención y reciprocidad. Estas son algunas de ellas que te pueden ayudar a saber qué quiere tu pareja y tú también. 1. La conexión en valores, sueños y proyectos. 2. La confianza, que permite compartir confidencias, sentimientos y sumar nuestros recursos a los de la otra o el otro. 3. El cariño, cuidado y preocupación porque ella o él sientan un trato respetuoso y estén siempre en situación de encontrar lo que llamamos felicidad. 4. Reconocer las realidades emocionales de la otra persona, apoyarse mutuamente y responder a sus necesidades sin ignorarlas. 5. La empatía es el hilo de las relaciones felices, el sostén cotidiano en nuestros diálogos y en nuestros acuerdos. Por supuesto, aunque es bueno cuidar las necesidades de la pareja, no debemos convertirlas en una prioridad absoluta y descuidar las nuestras. Ambas son prioritarias. Un dato revela la importancia de procurar una relación sana. El 15% de todas las atenciones emocionales que brindamos en el Consejo Ciudadano son por problemas o rupturas con la pareja. Si necesitas ayuda para establecer y atender estas necesidades, no dudes en buscarnos en la línea de seguridad o en el chat de confianza 55 55 33 55 33. Es confidencial, gratuito, 24/7, todo el año.